y tenemos distintas informaciones y quien se suma a este espacio aquí en el canal de televisión de la Universidad de Concepción es Entel. Tenemos informaciones interesantes y estamos junto a Claudio Anabalón, quien es director de Asuntos Públicos de Entel, para contarnos muy positivas noticias. Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad un placer tenerte en este espacio, ¿verdad?, para hablar en detalle sobre las últimas tendencias, ¿verdad?, y los últimos trabajos que vienen también desde Entel. No, muchas gracias a ustedes, Connie Consi, por darnos el espacio como Entel y poder contarle a la gente lo que estamos haciendo y por qué estamos en la región nuevamente hoy día. Porque el 5G es una realidad. Así es. Y tenemos novedades en torno a eso acá en el Biobío. Sí, pues muchas cosas. Hoy día, esta idea de ser como la décima vez que vengo este año a Concepción, feliz de volver. Hemos estado, bueno, nosotros como Entel, desde nuestro origen, con mucha presencia en regiones, vamos a cumplir 60 años como compañía el próximo año. Y han sido varias las ocasiones de este año de venir, los incendios en el verano, una campaña de reciclaje, el apagado G, acompañamiento a las municipalidades y algunos clientes que fueron afectados por los incendios, etc. Hemos tenido varias iniciativas en las que hemos estado con presencia. Hoy día en particular, porque retomamos la gira ante la empresa. Dale, Concito, me querés preguntar algo. Sí, no, queremos saber todos los detalles, porque claro, el descentralizar a través, por ejemplo, de empresas como esta, el estar situado en tantas comunas hoy día, alrededor de cuántos lugares son donde Entel hoy día está llegando, por ejemplo. Bueno, Entel tiene presencia nacional desde Putre, Arica, Puerto Williams, La Antártica y Rapa Nui. Somos una compañía, como les decía, con 60 años de historia y con una presencia en el territorio muy importante. Hoy día en particular, con el 5G reforzando nuestra presencia y la red de tecnología en todo el país. Ahora, tú dijiste algo muy cierto, la tecnología descentraliza, exacto, democratiza también el acceso a la información. Por eso es importante llegar a todos los rincones del país y sobre todo con la tecnología vanguardia, como es la quinta generación de tecnología móvil. El 5G es tecnología móvil y ya está disponible en todo Chile. Por parte de Entel fuimos la primera compañía que terminó el proyecto, lo entregó hace dos meses de manera simbólica en la comuna de Victoria y hoy día lo estamos entregando a la comunidad, a las autoridades, a las empresas, con la gira empresa que retomamos hoy día de manera presencial en la región. Bueno, y precisamente descentralizar, emparejar la cancha, como se dice en buen chileno, porque la pandemia claramente nos dejó desafíos en torno a qué tan conectados estamos. Y como tú señalas, siendo la primera empresa 100% cobertura con esta temática, ¿qué nos deja esos desafíos a futuro también de cómo vamos abarcando más lugares, más zonas? Yo debo decir, yo soy cliente Entel. Muy bien. Y el otro día andaba ahí por las dunas acá de Yani, 100% cobertura, y decía, porque uno de repente cuando va a vaciar dice, pero tendré cobertura, no tendré cobertura. Lo que se da también acá en la región del Biobío, esta reunión con las autoridades, ¿cómo ha sido ese recibimiento en torno a los avances tecnológicos y a lo que vamos generando? Porque siempre hablamos acá, lo colaborativo, lo público, lo privado, pensando en el bien de la comunidad. Bueno, así se construye país, así se construye desarrollo, de la mano de la alianza público-privada, eso es súper importante. Ahora, tú dijiste algo muy cierto, tenemos una buena cobertura en general en el país. El territorio poblado está en un 99% cubierto de la red móvil. Y eso tiene que ver con buenas políticas públicas, desde el Estado, a través de la Subtel, en este caso el subsecretario Claudio Araya, con el que trabajamos bastante, pero también de la inversión privada. Y un poco lo que nosotros estamos haciendo hoy día en la entrega, en particular a la región del Biobío, son cerca de 40.000 millones de pesos que se invirtieron para la red 5G, reforzando también la red 4G para llegar con tecnología 5G, 114 antenas en 30 de las 33 comunas de la región, y eso da una presencia importante, sí. Y eso evidentemente es el inicio. Nosotros estamos disponiendo la carretera digital 5G. Lo que viene de ahí en adelante sobre esta carretera digital es desarrollo, investigación. Es lo mismo que cuando llegó a Chile el 4G. Cuando llegó a Chile el 4G hace varios años no existían las aplicaciones de conversación, de compras, de streaming, de nada. Se desarrollaron sobre el 4G. Aquí va a pasar exactamente lo mismo, porque además tiene características bien particulares. El 5G es mucho más rápido que el 4G, sí. Se transmiten más datos que en el 4G, tiene menor latencia, es decir, lo que se demora un dato en llegar de un punto a otro. Yo siempre lo explico de la siguiente forma: si ustedes están acá y van a un contacto en la calle, al periodista que está en la calle, sí, le llega 2, 3, 4 segundos. Con el delay. El claro. Delay, exactamente. Con el 5G, eso es cercano a un milisegundo, con el 4G, 40 milisegundos. Y eso tiene especial connotación con las operaciones críticas. Va a tener un impacto importante el 5G en el desarrollo de la minería, la agricultura, el streaming, el teletrabajo, la telemedicina.
porque tiene respuesta inmediata. Nosotros hicimos pruebas de ecografías a distancia con el 5G. Entonces se manipulaban equipos en tiempo real y la respuesta era inmediata. Una persona que estaba generando esta ecografía en una clínica en Santiago podía monitorear en tiempo real con respuesta inmediata en un CESFAM en cualquier otro rincón de Chile. Sí, en distintas temáticas podemos abordar la importancia obviamente de las telecomunicaciones, pero también a nivel deportivo. Sí, claro. Vivido el Santiago 2023, formar parte también de los Parapanamericanos, ¿qué significa también para ustedes como marca el estar en eventos tan importantes como este, ser un aporte para eventos como este? ¿Cuáles son los desafíos también y cuál es la importancia de estar también y representar al deporte en nuestro país y a nivel mundial? Sí, ¿vieron la llama de la Torrentel convertida en una antorcha? Sí, bueno, sí, ocuparon 20.000 litros de combustible. Así no, es. Mentira. Eso la es. Eso es 20.000 litros de combustible, no. Eso es, son imágenes. Inteligencia artificial. Son inteligencia artificial. Porque la Torrentel, que dicho sea de paso, hay dos en Chile. Una está en Concepción, en el Cerro Caragol, que es la primera torre. Esa es 4 años más antigua que nuestra Torrentel de Santiago. Oh, dato que eso no sabía. Yo pensé, ¿viste?, que la de Santiago era más antigua. No, no, no. Es 4 años más antigua. Y la Torrentel de Santiago tiene en su diseño original la forma de una antorcha. Entonces la quisimos disponer como esta antorcha, como una señal de apoyo a los deportistas. Y claro, hemos estado siempre en los eventos importantes del país. Quisimos estar aquí con los Panamericanos, que además nos llenaron de orgullo y de alegría. Reforzando la red, hubo más de 500 personas dispuestas en las sedes deportivas para reforzar la red, porque cuando hay concentración de personas, el consumo de la red o el tráfico de datos aumenta. Entonces, reforzamos aquello y además dispusimos la tecnología 5G. Fueron los primeros Panamericanos sobre 5G. Junto con eso, les entregamos a los deportistas de los Panamericanos 11.000 SIM cards a cada uno para que estuvieran conectados durante su estadía en Chile con datos y voz ilimitados para que se pudieran comunicar. Muchos de ellos vinieron sin sus entrenadores, por lo tanto, a través del videollamada y el streaming podían estar en contacto con su entrenador y también tener contención de la familia. Claro. En el caso de los parapanamericanos también, que son menos deportistas, les entregamos 2.000 SIM card a ellos, a los deportistas, que dicho sea paso también son SIM card con plástico reciclado, así que hay todo un tema de economía circular y de recuperación ahí, de impacto al medio ambiente importante, que es un foco muy importante la sostenibilidad para nuestra compañía también. Sí, pensando, porque hablamos de 5G y yo me imagino que muchas personas en la casa dicen 5G, 4G, 3G, el 2G, ¿en qué quedó eso? ¿Un apagón? ¿Qué pasa también con esas evoluciones en torno a esta tecnología? Y claro, como que uno dice, un upgrade, pero ¿qué pasa con los que quedaron ahí en el pasado? Sí, la red 2G efectivamente es una red muy antigua, que se usa cada vez menos. Y estamos en un programa y en un proyecto de apagado de la red, que es paulatina desde ahora hasta un tiempo más. Un año aproximadamente, para optimizar el espectro radioeléctrico que es esta carretera digital por donde estas se transmite. Cosas que andan aquí dando vueltas. Exactamente. Y además, incluso como dato al margen, son tecnologías que ya son tan antiguas que ni siquiera hay repuestos para esa antena. Claro. Por lo tanto, esa tecnología se apaga. Ahora, nosotros hemos identificado a personas que todavía hablan por teléfono con esa red. Son básicamente adultos mayores, en comunas rurales y aisladas. Entonces, y además que son adultos mayores que no se quieren digitalizar, no quieren usar WhatsApp, no quieren el teléfono de la pantalla grande. Es quieren solamente el touch, y ocupan el teléfono chiquitito con números grandes, el de Conchita, ese con la pantalla. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Sin cargo para ellos, los identificamos, estamos haciendo un trabajo con las municipalidades, identificamos un grupo prioritario, vulnerable, que les vamos a cambiar ese equipo. Por el mismo, chiquitito, de Conchita o con número grande, con pantalla pequeña, pero que pueden hablar por 4G y así no dejarlos atrás de la tecnología. Porque para ellos, sobre todo, es un tema de compañía y de cercanía mantenerse conectados. Así que estamos trabajando con la municipalidad y el piloto, una vez más, fue en la región del Biobío, en Tomé, Nacimiento y Arauco. Así que estamos muy contentos de ello y trabajando con los adultos mayores, que son un segmento importante. Además, tenemos un plan especial nosotros. Que se llama, sí. Se llama 70 más. De los 70 arriba. Cualquier adulto mayor de 70 años y superior puede acceder a un plan muy económico con datos y voz para poder que ellos se sientan integrados al uso de la tecnología. Importante un tema que también hemos ido abordando en nuestro programa, el poder reutilizar, el poder generar campañas que tengan relación con el reciclaje. Sí. ¿Qué tan importante es para ustedes como marca estar a la vanguardia en un tema que es tan trascendental para el país y para el mundo? Fundamental. Estamos súper enfocados en nuestra estrategia de sostenibilidad, nuestra estrategia sostenible, porque la tecnología, nuestro propósito como compañía desde nuestro origen, 60 años, para los que no sepan, Entel nace en regiones
a propósito de una tragedia, de una catástrofe, que fue el terremoto Valdivia, para volver a conectar al país. Desde ahí han pasado 60 años. Por lo tanto, nuestro propósito siempre ha sido acercar las infinitas posibilidades de la tecnología para transformar responsablemente la sociedad. Es decir, disponer de lo último en tecnología en todos sus ámbitos. Hoy día estamos en la era de la inteligencia artificial, etcétera. Sí. Pero también eso tiene una connotación negativa, que es el recambio tecnológico por la evolución y la rapidez. En ese caso, nosotros tomamos estos equipos con una campaña de reciclaje que se hace todos los años, un camión que recorre todo Chile haciendo una recolección. En particular, por ejemplo, el caso de del apagado 2G, este recambio que conversábamos recién, esos equipos también los recolectamos y se reacondicionan. Esos son es difícil de reutilizarlos, pero mucho de este equipamiento y de estos equipos electrónicos que recuperamos, se les puede dar una segunda vida, o bien se desarman y se trabaja lo que se llama minería urbana para que esos componentes puedan ser reutilizados. Eso tiene un componente importante de economía circular. Por ejemplo, nuevamente en la región de Biobío, en las comunas de Nacimiento, Arauco y Santa Juana, hace algunos meses vinimos con el subsecretario y nuestro gerente general, Antonio Vigi, y a entregar alrededor de 200 o 300 computadores que recuperamos, los reacondicionamos y se lo entregaron a estudiantes y a personas que se les había quemado el equipo durante el incendio. Por lo tanto, le dimos una nueva vida también a ese equipo electrónico de manera de aportar a este, con un granito de arena, a la sostenibilidad de la tecnología y, por supuesto, al medio ambiente. Sí. Sí, estamos en esta revolución tecnológica, no podemos estar desconectados. Entel está en todas y está en todas hoy también en la tarde acá en Conce con lanzamiento 18:30 horas en el Suractivo. Sí, estamos en Suractivo retomando de manera presencial algo que ha sido histórico para nosotros, que también atendiendo este segmento de las empresas al mundo del emprendimiento, retomando la gira empresa. A partir de las 18:30, están invitados ahí, pueden buscar el link e inscribirse todavía a participar. Trajimos un speaker bien interesante para poder conectarnos nuevamente con las empresas y los emprendedores, que en esta región son bastantes. Y también importante a ellos acercar la última tecnología, los desafíos del futuro, ciberseguridad, innovación, inteligencia artificial, porque son un pilar fundamental del desarrollo del país y las regiones. La economía digital hoy día es parte fundamental de nuestro desarrollo, así que estamos también retomando esta gira con ellos. Gracias por estar, obviamente, con todos nosotros en todas. La posibilidad entonces de poder formar parte de eventos, iniciativas como este, que hacen fortalecer hoy día, que es algo importantísimo. La oportunidad de estar con nuestras personas queridas, conectadas, hoy es una realidad gracias a empresas como ustedes. Así que agradecidas y agradecidos de poder estar contigo hoy día conversando con todo lo que se viene y todos los grandes desafíos que nacen justamente de Entel. No, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de contar esto también y quizás como último mensaje, un cariñoso abrazo a todos nuestros entelinos locales que así han es. Trabajado durante, les tocó duro durante la pandemia, durante el despliegue del 4G, del 5G, ese trabajo que hay desde los equipos técnicos, las tiendas, preocupados de, por supuesto, siempre entregar tecnología a las personas, porque sabíamos de que era fundamental mantenernos conectados hasta el día de hoy, así que gracias a todos ellos también. Éxito de la actividad de esta tarde, nos vemos pronto. Muchas gracias.